Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que van a ver este video. Seguimos desde la región de Herrera, tomando parte del desfile que se realizó el día 16 de noviembre. Desde el Parque de la Bandera, pues estamos haciendo una panorámica cuando se iniciaba pues lo que era la formación de los primeros 15 delegaciones estudiantiles que se aglutinaban desde aquí para iniciar el desfile que terminaba en la Parque Unión. Vamos a ver un par de delegaciones con su ritmo y otras cosas más. Así que sin más agregado, vámonos a ver qué fue lo que logramos ver por allá. Bueno, y el desfile comenzaba con la escuela Sergio Pérez Delgado de Monagrillo, y de esta manera pues se inauguraba este desfile que conmemoraba pues los 121 años de la gesta separatista de Panamá de Colombia. Pues en el día 16 pues se unió a esta gesta el distrito de Chitré, según las historias. Aquí estamos viendo niños de agrupado en lo que era el cuadro de honor, también el conjunto parte de polleradas, y más atrás lo que es la parte de la delegación de la banda y los otros grupos que lo integran. La banda del Colegio Sergio Pérez Delgado lo integran liras y tambores. Vamos a escuchar parte de su ritmo. Siguiente delegación, la escuela Tomás Herrera. Como siempre, toda delegación con su el pabellón nacional, el estandarte de la escuela y los otros estandartes que identifican, en este caso pues a lo que es la banda y otras secciones que todos los colegios tienen en sus respectivos lugares en donde ofrecen las clases a los estudiantes. Thank you.
Bueno, y de ahí nos fuimos a ver al colegio Hipólito Pérez Tello. En estos momentos pues se disponían en formarse para iniciar su desfile. Escuchemos parte de uno de los ritmos bastante pegajoso que tenían a disposición en estos momentos. Volviéndonos a la ruta del desfile, cuando en esta ocasión pues pasaba por aquí al frente de nosotros la escuela Emilio Carrizo, de igual manera también con su pabellón nacional, el pabellón nacional, la bandera de Herrera, de igual manera también su estandarte de la escuela y las demás secciones que acompañaban a la banda estudiantil de este gran colegio, por ejemplo la cuadro de honor, y vamos a escuchar su ritmo que también traían. Numeroso la sección de cuadro de honor de ese colegio. Felicitaciones más que a los estudiantes, igual manera a sus padres de familia, madre de familia, igual manera también al personal docente. Se nota el esfuerzo, la dedicación y el trabajo arduo. Bueno, ya en esta ocasión pues como lo bien nos ha adelantado, la banda de música del colegio Hipólito Pérez Tello, en esta ocasión pues ya iniciaba también el desfile en la ruta, así que vamos a escuchar y también ver algo más que traía consigo este colegio. Tercero.
bastante grande la delegación que correspondía a este colegio, y por acá seguimos viendo más del desfile cuando en esta ocasión veíamos también la escuela Juan T. del Busto, pues con su estandarte, estudiantes cuadro de honor y toda la delegación que lo integraban. Ritmo del colegio Juan T. del Busto, igual acá también frente a nosotros pasaba el colegio psicopedagógico. Así que veamos, escuchamos un rato. Bueno, esta fue la primera entrega de tres entregas de lo que pasó en el desfile de Chitré. Como siempre, deje su like, su comentario y síganos para más. Ya volvemos.